tiene algún costo este tipo de beneficio? Efectivamente, mire, quiero decirle que son aparatos que en el mercado cuestan entre 15 y 18 mil pesos. Nosotros, con apoyo de un club de Ciudad Madero, Tamaulipas, tendremos una cuota de recuperación de 3 mil pesos por aparato. Quiero aclarar que lo único que se cobra es el aparato. Toda la revisión de los oídos, con todo lo que se hace, es gratuito, nada más el aparato se tiene un costo de 3.200. ¿Esto va dirigido a toda la población? Sí, es indistinto, estrato social, a toda la comunidad, a todo el grupo de edades, desde niños hasta adultos mayores, desde gente que tiene con qué pagar más. Hace muchos años que se dedican a esto, ¿no? ¿Qué hacen de este beneficio? El Club de Chihuahua Fuerza tiene constituido más de 11 años. Esta actividad ya vamos para el cuarto año de que se realiza. De hecho, esta es la sexta ocasión donde tenemos la actividad. Ok, lo vemos que lo acompaña toda la mesa directiva aquí en el Ingeniero Trino. Efectivamente, se los voy a presentar. Sí, claro. Está con nosotros el compañero León, Héctor Trujillo, nuestra compañera León, Margarita Oaxaca. Margarita Oaxaca. Está con nosotros la presidenta Nelly Ibarra, la secretaria del club, Norma Marrufo, la tesorera del club, Lupita Aguirre, la domadora, Brenda Martínez, y nuestra nueva socia León, Guadalupe Magallanes. ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿Le paso el micrófono aquí a la presidenta? Seguro que sí. Ahorita, por el momento, estamos atendiendo a todas las personas. Tenemos atendidos, ya tenemos nuestra sexta jornada, tenemos atendidos a 1,000 personas. Hemos entregado 750 aparatos auditivos y ahorita vamos a apoyar con más de 200. Los esperamos ahí para que tengan un beneficio, para escuchar mejor, para no estar aislados de sus familias, que estén ahí presentes. ¿Mande? ¿La respuesta de la gente cuál ha sido? Muy satisfactoria, salen muy contentos, escuchando, incluso nos han dicho los parientes que se alejan, se aíslan los pacientes, y saliendo de ahí salen contentos platicando con sus familiares. Perfecto. ¿Alguien más que guste tomar la palabra? Pues nada más para agregarles que es muy importante que tomen en cuenta la dirección en donde vamos a estar atendiéndonos, que es Cortés de Monroy 1505, y que estoy a sus órdenes en el teléfono 218-5516, celular, y mi nombre es Guadalupe Aguirre, con mucho gusto les agendaré su sitio. Muy amables. Al contrario, adelante. Comentarles también que estos aparatos son de tecnología alemana, son completamente nuevos, son personales, se adecúan al oído del paciente. Ese mismo día que lleguen con nosotros a realizarse su limpieza de oídos y su audiometría, se va con su aparato. No hay entrega con paquetería ni otro día, es únicamente estos dos días que nos apoya el Club de Ciudad Madero, Tamaulipas. Es un paquete que se les otorga junto con su aparato, va una forma de cómo aislar la humedad del aparato y además con su paquete de pilas. Entonces es importante que sepan que tienen un año de garantía del aparato y ese mismo día salen con su aparato en mano. Y ya oyendo, bien. Y ya escuchando así. Perfecto. Adelante. Y continuando aquí con nuestro servicio que damos, esperamos que todo el personal que tenga esa discapacidad o que sienta que tiene ese problema sea atendido con mucho gusto. Nosotros estamos ahí desde antes de las 9 de la mañana. Les damos una atención personalizada. La atención está en que ellos van a estar a gusto ahí y van a tener
refrigerio, van a tener agua, van a estar cómodos, porque aproximadamente ellos van a durar ahí como unas 2 horas y desde que llegan serán bien atendidos porque es lo que nosotros hacemos. Servimos mucho. Gracias. Sí. Bueno, pues les agradecemos que hayan estado aquí con nosotros en Noticias al Día. Si alguien quiere agregar algo más. No, agradecerle también a ustedes este apoyo, esta participación que de muy buena gana nos brinda. Es en beneficio de la comunidad y más participación también de ustedes en otorgar este servicio. Muchísimas gracias. Repítelo nada más el domicilio, por favor. Sí, es calle Cortés de Monroy, 1505, Colonia San Felipe. Ahí es donde nosotros regularmente sesionamos y ahí se entregará. Bueno, vamos a estar cuando. ¿Cuándo vamos a estar? Es el próximo sábado y domingo, sábado 22 y domingo 23 de abril del 2017. Hay que aclarar que es la sexta jornada en donde hemos tenido la participación de muchísima gente y reiterar que.